Presentes todos, estamos en la presentación y socialización de la edición del Diccionario General Bilingüe para el ámbito jurídico basado en los fundamentos científicos del guaraní paraguayo como lengua viva, hablada y escrita, en una realización de la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Estudios Judiciales. Señoras y señores, a continuación, las palabras de apertura oficial de esta presentación a cargo de el doctor profesor Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la circunscripción judicial de Canindeyú. Buenos días a todas y a todos. Qué lindo es encontrarnos todos juntos en una ocasión como esta presentación del libro. Pero nosotros somos siempre de criterio de que el Paraguay vamos a levantar juntos, ejecutivo, legislativo y judicial. Roberto Jorengo, Orela, Ñeimembamí, policía, fuerza armada, intendente, magistrados, funcionarios, etc. Siempre es importante que en cualquier coyuntura estemos juntos, y creo que lo que nos debe unir es Dios y la patria, pues esa mujer y venían de juramento cuervo. Entonces celebro de que hoy estemos todos juntos, y también celebro de que estemos juntos con la doctora Miriam Peña, sido designado para como superintendente de esta región. Nosotros generalmente nos acostumbramos a prometer, si no quiero ya, me gasto los ojos, bella esa, no se ponaba. Y voy a referirme brevemente al trabajo del profesor Ramón Silva, que hoy nos va a disertar y va a presentar el libro. No debemos olvidar de que nuestra Constitución Nacional establece como dos idiomas oficiales, guaraní, castellano, castellano, guaraní. Entonces, la Corte Suprema ha decidido iniciar ella va a 90% de la ciudadanía habla guaraní. El interior del país 70-80% guaraní, ñane guaraní. Ya estudié en la escuela en la ñana de guaraní, ya aplazar la ñana de mi tacuera. No ya entendé. Y eso porque no es el guaraní que nosotros aprendemos en nuestras casas, en el barrio, en las ciudades del interior. Entonces, ya póvete y trabajo ciclópeo, no sé la. Por todos los lugares, aquí creo que vinimos también, para saber un poco qué guaraní lo que hablamos. Entonces la Corte Suprema hizo un relevamiento, qué clase de guaraní vamos a usar para los procesos. Porque acá la cuestión pasa porque va el año de procesado, veo ya preso, votado a declarar, ¿no? No entendí, estoy la guaraní, la castellano, entonces ya declaré guaraní. Pero el datilógrafo que escribe a máquina, el secretario, el juez, no son los designados oficialmente a escribir la declaración de él. ¿Qué validez tiene? Y muchas veces en muchos procesos inclusive se ha pedido traductor de guaraní para las audiencias que se llevan a cabo. Entonces la Corte Suprema, en base a ese trabajo que hemos hecho con el profesor Ramón Silva y toda nuestra estructura de la Corte Suprema, de la Dirección de Política Lingüística, el Centro Internacional de Estudios Judiciales, llegamos a la conclusión de que el guaraní que vamos a utilizar es el guaraní paraguayo. Pe guaraní ya entende pavalomita. Para las particularidades él nos va a decir cuál es el significado de tal o cual cosa. Entonces, la Corte Suprema, por una acordada, decidió adoptar el guaraní paraguayo como el guaraní oficial jurídico para el Poder Judicial. O sea, que el, por ley tenemos la obligación, no solo el Poder Judicial,
poder ejecutivo, poder legislativo, cada intendente, cuando ella movía a la imagen por interna, donde estaba, Uruguay, etc. Pues una ley de lenguas, que también al cual se va a referir, el que está en vigencia. Que lo cumplamos o no lo cumplamos es otra cosa. Nosotros como Poder Judicial hemos iniciado el trabajo de cumplir con la ley. O sea, no es solamente que la sentencia se va a hacer en castellano, no castellano y guaraní. Y creo que este diccionario es la base de lo que posteriormente vamos a realizar, o va a realizar el profesor Ramón Silva, ya cuál es la traducción instantánea. Upea ya nos juega, venga, tú llevamos a estar igualado con los otros idiomas. Nosotros sabemos que entramos en internet, la traducción es instantánea del inglés al español, etc. Entonces estamos apuntando un poco más arriba a los efectos de facilitar nuestro trabajo y el cumplimiento de la ley y la Constitución Nacional. De manera que esa es la importancia que tenemos en cuanto al idioma guaraní, que es nuestro idioma. Y señores, naña guerotiana y la ñañe jaguana guaraní. Ese es nuestro idioma, 90% de los paraguayos hablamos. Ya se lo acaba ñañe guaraní, me lo dice. Apenas lo lloré a castellano me meten, no. Y el guaraní es constitucionalmente obligatorio y legalmente obligatorio. De manera que es importante tomar en cuenta eso, las autoridades de esta región, a los efectos de que vayamos ajustando esto a nuestra comunidad. Y por qué no decir la importancia que tiene el guaraní para el acceso a la justicia. Estaba en Guadalajara, en juez de Pascuera. Aquel que viene del fondo de los barrios, de los pueblos, etc., va a decir: voy a vender gastuño, una presentaña, de ley problema, a mí a la daña entender, pero va a decir: ya resolvete, yo veo el problema. Y no solamente resolver los problemas, sino que ese es el primer acceso a la justicia. Y aquel que viene, inclusive hoy hay. Se llama la capacidad diferenciada, una cosa así. Y sin embargo, el guaraní, que es el idioma de todos, no vamos a darle el acceso a la justicia. Y esa es la primera obligación nuestra como jueces de paz y como magistrados, entender al que viene a presentar una petición a los efectos de que le podamos responder con el mismo idioma y decirle, rontendego, jina la derea, japea la solución. De manera que el acceso a la justicia está determinado por el idioma guaraní en nuestro país, al menos. Al declarar la apertura de este acto, espero que todos participen. Que por andúguelo, ¿está? Va a ir a la naña entendella, va a ir para tal o cual las así ven, va a ir a la andas así, etc. De manera que espero que al salir de acá llevemos nuestras alforjas un entendimiento del guaraní que se va a usar y que se usa en el Poder Judicial. Y por las finas atenciones acá en Curuguate, pues no es la primera que vine, varias veces ya vine a Curuguate, justamente con los cursos. Agradezco a las autoridades, señor intendente, gracias por su presencia, a los compañeros magistrados, muchas gracias, a los jefes de las fuerzas públicas también que nos acompañen, en fin, a todos los magistrados. Espero que aprovechen el curso. Muchas gracias.